Muy buenas noches. El Foro Deportivo América les da la más cordial bienvenida. Les pedimos de la manera más atenta apagar completamente sus teléfonos celulares. Esta es segunda llamada. Segunda llamada. Te recordamos nuevamente apagar completamente sus teléfonos celulares. Esta es tercera llamada. Tercera llamada. Principiamos. Una vez, arriba de la minivan blanca, me vendan los ojos, me encañonan, me manosean. No puedo ver sus rostros, solo escucho sus voces amplificadas. La coca le sube varias rayas a su ansiedad. Quieren descargar su adrenalina sobre mí. En eso. Ya déjenla. Aquí no. Hay que hacer las cosas como se debe con esta morra. Esta morra es escolta personal del jefe. Esta morra sabe mucho y está poniendo dedo a nuestra gente. Ya ajustaremos cuentas con ella como se debe y donde se debe. Así dice uno de los sujetos, al cual escucho que sus compañeros le apodan el águila. Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el
el sol. Esta mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Allá en mi pueblo había muchos árboles. Allá en la sierra no había ni una bala. En mi pueblo, Puerto Las Hoyas, en plena sierra llena de niebla entre los cerros guerrerenses, los caminos se miraban llenos de flores, de encinos, de ocotes, de oyameles. En el monte no sembraban a los muertos. A la orilla de los caminos había muchos árboles. Todo era un mar de cerros azules. Acá, ahora, todo es una marejada colorada. Acá no había tanto sembradío de mota y amapola. El agua era cristalina. Ahora es roja, rojo sangre. ¿Cuánto odio y sangre escurren por las faldas de esta sierra herida? José es mi único hijo. Dios me lo mandó seguramente por algo que debo en otra vida. Yo no quería, pero aquí está. ¡Deja de chillar, carajo! Si no llego a las 6 en punto a la fábrica, me descuentan todo el día. Luego no tengo ni para pagar un taxi para poder llegar a tiempo. Cuando llego tarde, el supervisor me dice que me tengo que quedar a reponer el tiempo de mi retraso. Dice que me tengo que quedar otro turno. Dice que me vaya con él, que si no me corre. Pues yo qué voy a hacer si necesito mucho este trabajo para darte de tragar. Por eso acepto, pero ya no aguanto tanta humillación. Si tu padre no me hubiera mentido, si yo nunca me hubiera topado con tu padre, tú jamás hubieras nacido. El águila con su voz de barranca seca me dice, más te vale que cantes. Te digo que yo no soy a quien buscan. Ustedes buscan de seguro a la luz o a la Marlene. Pero al fondo oigo una risa de mujer. Es la risa de Marlene. Estoy perdida. Esa mujer me tiene mucha vida. De seguro algo malo les dijo de mí esa mujer. Yo les digo que soy inocente. Pero la voz de acantilado sin fondo que tiene el águila me dice que si no canto, su patrón ya me tiene de regalo una bolsa negra de plástico. Su patrón. El hombre que me tiene de regalo esa bolsa negra para meterme descuartizada es el hombre con el que me relacionan. ¿De verdad estoy relacionada con él? ¿Soy su novia? ¿Desde cuándo? No sé. Pero andan diciendo que con los ojos cerrados llego hasta su cama. Que cobro $400 por noche. Que me pagan eso solo por una noche de sexo. Eso dice. No sé de qué hablan esas malas lenguas. Pero lo que sí sé que estos sicarios siguen tocando mis muslos, mis senos, mi sexo. Estos sicarios ya han ido demasiado lejos. Esta minivan blanca ya va demasiado lejos. Si tu padre hubiera cumplido sus promesas, no estaríamos viviendo en este maldito hoyo del infierno. Y yo ya estaría allá, del otro lado, en Chicago, tal como me lo prometió. Estaría allá, en mi pueblo, lejos de esta maldita fábrica que me chupa la vida. Si tu padre se hubiera muerto antes de conocerlo, yo no tendría que soportar la mala sangre que cargas de él. Cuando me enojo, digo cosas sin querer. Yo no quisiera decir lo que digo. Después de todo, es mi hijo. Pero luego, sin querer, le digo, ¡cállate! Tienes la misma voz de tu padre, su misma cara. ¡Ya no hables! De pronto la cabeza se me llena de nubes. De pronto tu cara, tu voz, toda tu cara, tu voz. Y luego José se queda inmóvil por un momento y yo ya me tengo que ir a la fábrica. La mala sangre que sacó de su padre se le empieza a secar en la cabeza y no sé qué te pasó, José. Le digo mientras vuelve en sí. Seguramente te caíste y no te acuerdas. Eso te pasa por desobedecerme. Mis ojos están cerrados y sin poder entender cómo de alguna manera extraña mi espíritu regresa a la sierra. Regresa a despedirme de ese lugar donde era tan buena la vida conmigo. Regreso a encontrarme con un montón de recuerdos. Regreso a buscarme, pero no me reconozco, porque traigo en el cuerpo 35 plomazos de AK-47. No me reconozco porque mis ojos ahora miran al vacío, porque traigo un tiro de gracia que ya me floreó toda la cara. No me reconozco porque mi cuerpo ahora está debajo de 4 muertas más. ¿A dónde me llevan?
le pregunto al águila, quien me mira lanzándome una sonrisa perversa. En mi pueblo había tantos árboles. La orden para levantarme debió ser dada al filo del atardecer. La neblina bailaba siempre junto a las mariposas entre las faldas de los cerros. Qué rápido se van las horas. En mi pueblo. Que cae sobre Tijuana nos trae. No había almas penando. Como el tiempo corre esta minivan por estas calles de Tijuana. En mi pueblo había tantos árboles, tantos, que no me cabían en los ojos. Fue hace mucho el tiempo de árboles en mi pueblo. Eso fue cuando conocí al diablo. El excel suena sin tregua, pero no puedo contestarlo. Presiento que debe ser mi hermana María. En esos tiempos de árboles, mi padre siempre andaba a salto de mata escondiéndose en la riñonera de los cerros, porque sabía que el tal Zanate le andaba buscando, porque según traía cuentas que ajustar con él. La Marlene se ría carcajadas en el asiento trasero de la minivan. Mi cabeza vuela fuera de esta órbita a toda velocidad. Pienso en mi familia, en mi hijo. Pienso en María, mi hermana menor, que es como mi propia hija. Pienso que la muerte es muy egoísta. Cuánto dolor se queda con aquellos que uno deja. Eso diría mi hermanita. ¿A dónde va mi cabeza? Se va con el pensamiento y se sienta justo al lado de mi hermana María. Con María tengo una fuerte conexión. Tal pareciera que nos leemos el pensamiento. Mi hermana María siempre piensa, dice, escribe cosas muy profundas. Y desde que le regalé a mi hermana María esa laptop, no para de escribir en ese sitio de internet que le llaman Twitter. El mismo diablo era ese tal Zanate. Pero mi padre junto con otros hombres del pueblo luchaba contra las injusticias de este hombre, ya que este tal Zanate había acabado con todos los árboles de la montaña para venderlos. Luego tapizó de marihuana y amapola la montaña entera. Mi hermana tan callada, tan sola, sin amigos, tan encerrada dentro de sí siempre. No encontró mejor sitio en cual vivir que en el del internet. Ya casi no habla con nosotros. Yo me entero si tiene frío, si tiene miedo, si alguna pesadilla la atacó, si es que quiere caminar en la playa, si es que odia el mundo entero, si no cree en el amor. Cualquier cosa de su vida yo solo me entero aquí, por medio de este sitio de internet. Es por tu propio bien que quiero que te quedes en el cuarto. Y si te dejo amarrado es porque así es mejor. Afuera la vida está muy fea. Afuera hay mucho odio entre los hombres. Y yo no quiero que el mal de todos esos hombres te alcance. Después de todo, eres mi hijo. Este, el tal Zanate, el talador. Este es el que ya había sido alcalde 3 veces en Petatlán. Este, el traficante. Este es el que amaba la costa grande lleno de sangre. Este es el que por tus malos pasos te mandé a ejecutar. Se queja que le dejo poca agua, poca comida. Y luego me mira con profundo reproche con esos ojos de gato montés que sacó de su padre y me desarma con esos ojos. Entonces quisiera huir allá, allá donde nací, allá en Córdoba, allá en el barrial, por los rumbos de Santa Leticia, correr en el hato de la iglesia, ordeñar las vacas, tomar el café recién tostado de la abuela Rafaela. Por eso son solo sueños. Ahí en ese sitio de internet es donde mi hermana sueña. Ahí en el Twitter es donde se hace llamar ánima sola. Ahí vacía todo lo que calla. Ahí lo escribe. Y qué bonito sabe escribir mi hermanita María. Todas las personas con las que platica en el internet se lo dicen. ¡Yo no ando en malos pasos! ¡Solo ando enferma de amor! Mientras pienso en María a bordo de esta minivan blanca, mi hermanita debe estar llena de pánico escribiendo en su Twitter algo como... ¡Qué día tan triste hoy! Día 1 de agosto del año 2009. Hoy, que mi hermana Adriana había pasado todo el día con su hijo, hasta caer la noche. Hasta que 4 hombres armados hasta en la sombra la subieron en una minivan blanca. Si alguien sabe algo, si alguien ha visto algo, si alguien sabe para dónde se fue, pasen su voz con su lista de contactos. Déjenme un mensaje aquí. Aquí en Ciudad Juárez parece que te va a aplastar el cielo. Aquí ya no hay lugar para los sueños. Si apenas tengo para un pasaje que me lleve a la fábrica, ¿cómo voy a tener para uno que me lleve allá, al barrial, en donde muelen un metate el café mi abuela Rafaela? Aquí estoy encadenada al igual que mi hijo José. Aquí solamente hay lugar para calcular el rumbo seguro de tus pasos. Aquí solamente hay lugar para huir de la muerte. Pero la gente anda diciendo que por mi alma estoy muerta. Pero la verdad es que mi alma solo anda muerta de amor. Pobre de mi hermana María. Luego seguramente subirá una foto mía. La compartirá con todos sus contactos en línea. Cuando yo me enamoré,
Era muy chamaca, de apenas 16. Eso fue el día en que quería huir lejos de mi pueblo. Eso fue el día en que mi pueblo se llenó de tragedia. Cada día tengo que salir a las 5 de la mañana. Y no me queda de otra más que regresar cuando ya me cae la noche encima. Es que tú no ves lo que hago por ti. Lo que he tenido que sacrificar por ti, José. El pueblo donde vivía estaba encajado en el buche de la Sierra Guerrerense, a 5 horas de Cihuatanejo, donde la única ley era la del mentado Zanate. Este pájaro negro que anuncia la peor de las desgracias se apersonó un día ahí frente a la parroquia, una mañana, cuando los gallos destazaban con sus espolones el alba, justo cuando en la plaza se juntaban los del poblado vecino del Jilguero y los de las Palancas y uno que otro de Coyuca de Catalán, todos hambrientos de justicia, todos queriendo levantarse en armas, todos llenos de muina, salivando hiel, todos dispuestos a morir por salvar a los árboles de la sierra. En eso estaban cuando llegaron muchos guachos, muchos militares con ametralladoras en camionetas, con camiones de redilas, para llevarse a los últimos árboles que quedaban en mi sierra. Seguramente mi hermana María, tras mi desaparición, recibirá muchos comentarios de sus contactos en el Twitter. A mí me pareció que la vi en el parque con su hijo Felipe esta mañana. No. Yo me la encontré en el Peter Pizza con su hijo. A lo que seguro mi hermana contestará. Sí, por esos rumbos anduvo paseándose. Llegó a la casa como a las 7:30 de la noche. Le dio la medicina a su hijo que anda con tos. Luego de eso tomó un cigarro light de la cajetilla. Entonces se salió a la calle y... Pero ese niño ya nada más quería andar en la calle. Ya no tiene ojos para ver las cosas buenas que hago por él. José, de tan solo 12 años, solamente ve lo malo que hay en mí. El mal cayó en mi pueblo. Fue por eso que me salí de ahí. Y es que ese día fue cuando los guachos tiraron en el centro de la plaza los cuerpos plomeados de 8 hombres. Entre ellos el cuerpo de mi padrino Cande. Cande ahora en un pellejo lleno de plomo y sangre. Mi padrino Cande siempre al lado de mi padre. Mi padrino Cande siempre al lado de mi señor padre. Mi padrino Cande sí que se las vio negras siempre. El tal Zanate lo mandó a guardar por un rato en la cárcel. Pero gracias a la abogada esa, una que se llamaba Digna, gracias a ella fue que pudo salir. Dicen que a esa abogada, por andar ayudando a gente como mi padrino Cande, el tal Zanate también le dio unas balas a guardar. Eso andaban diciendo en el pueblo cuando el pueblo se quedó mudo de pena. Cuando los guachos le echaron lumbre por lo menos a unas 10 casas de madera. Casas como la mía que se consumían sin misericordia, mientras el Zanate se carcajeaba frente a mis ojos. Ahí fue cuando conocí a Gabriel de Jesús. Ahí fue cuando cayó ese hombre del cielo para guardarme de todo mal. Ahí fue cuando conocí al amor. De pronto se corta la imagen de mi hermana que construyo en mi cabeza. Escapa de mi pensamiento su imagen. Su rostro roto frente al monitor es un espejo que se estrella en mi cabeza. ¿Dónde está mi cabeza? Acá está todavía, en el mundo real. En la minivan que se traga estas millas en estas calles de Tijuana. Entonces, José, como si disfrutara el hecho de verme sufrir, me dice que no lo deje amarrado, que le falta el aire, que se le encierra mucho calor, que por eso se sale y se va a un semáforo a pedir dinero. Y que luego otros niños le cambian ese dinero por una estopa húmeda. Que con esa estopa húmeda se le olvida que tiene hambre. Que con esa estopa húmeda le duele menos que yo no lo quiera. Que por eso se sale. Para olvidar que en este cuarto se encierra tanto resentimiento. El águila con su voz de disparo seco en una cañada da una orden al conductor. ¡Jálale para la casa de seguridad que tenemos por el rumbo de la sierra de Tucapa! Se hace un silencio pesado dentro de la minivan. ¡Shh! Una bolsa de plástico asfixiando. Ese silencio. Todos los que viajamos en esta camioneta sabemos lo que ocurre en esa casa. Sabemos que la muerte vive y hace orgías en esa casa. Tu padre está muerto, chamaca. Fue lo primero que me dijo Gabriel. Se me animó con mucho respeto y siguió diciéndome. Yo mismo vi cómo lo rociaron de gasolina allá por una barranca de San José. Yo mismo vi cómo lo confundían y cómo decían que era el tal comandante Ramiro. Yo mismo vi cómo decían que era un tal miembro del ejército revolucionario del pueblo insurgente. Y entonces, yo mismo vi cómo ardió vivo, sin que nada pudiera hacer por él. Por eso ahora sé que tengo que hacerme cargo de ti, me dijo Gabriel, mientras abandonábamos el pueblo ya montados en su camioneta colorada, mientras mi pueblo se incendiaba.
mientras ya los guachos se metían a saquear las casas, mientras violaban a las mujeres mayores, mientras golpeaban a las niñas menores. El chofer no buscó volantazo. Mi cabeza busca escaparse del macabro destino que me espera en esa casa. Por eso mejor pienso en mi casa. Pienso en mi familia, en mi hermana. Cómo me gusta leer eso que escribe. Sigo imaginando lo que debe de estar escribiendo en este momento. En este preciso momento. Mi mente se monitorea en su computadora mientras escribe y no para de escribir. Hoy, triste noche de agosto, te recuerdo. Recuerdo con tanto dolor tu esencia, Adriana. Adriana eufórica. Adriana melancólica. Adriana tristeza. Adriana canasta de sueños rotos. Hermana la desaparecida, la secuestrada, la que le da tanto miedo el paso del tiempo. Que le da tanto miedo la muerte. ¿Cómo te recuerdo, Adriana? Es verdad eso que dices, hermanita. Le tengo pánico a la muerte, a la oscuridad, al dolor. No me quiero morir. No todavía. Mientras esa tragedia pasaba, el amor y yo, ya íbamos dejando atrás ese pueblo lleno de pena. Llena de angustia, mi hermana María con el rímel escurriéndole en su hermosa cara blanca, hace una pausa para reflexionar, lanza sus ojos mojados al cielo. El cielo es una mortajada de nubes negras. Qué miedo me da lo que mi hermana reflexiona. Sus juicios son severos. Me confrontan sus juicios. Me hacen asomarme en mi reflejo. Por eso ahora yo también quiero reflexionar. Ahora que ya se me cayó la venda que me pusieron en los ojos de estos sicarios. Ahora yo también quiero mirar al cielo. Pero no puedo. Un sicario tiene su bota sobre mi cabeza que yace contra el piso de la minivan. El rímel de mis pestañas forman telarañas en mis mejillas negras pálidas de pánico. Mientras tanto, mi hermana trata de ordenar este rompecabezas que dejó mi ausencia y sube al Twitter esas fotos mías que tomó hace 8 días en el hondo mar, ahí donde también trabajo como decana. Entonces mi hermana comienza a escribir. Esta tarde, Adriana se alistaba para ir a la discoteca Blue, allá en Ensenada, allá donde también trabaja como edecán. Pero en eso que se sale de control el mundo y todo en cámara lenta fue avanzando, encendida dejó las pinzas para alaciarse su cabello. Un cigarro light, su celular y el Nextel fue lo único que se llevó. Y luego llegaron por ella esos 4 hombres. Y luego llegó el viento. ¿Alguien sabe por qué hace tanto viento en Tijuana? Salgo del cuarto de madera y cartón en el que vivo. Dejo a José encadenado, resentido y solo, pero seguro. El polvo de estas calles sin pavimento se van a tragar mis botas de trabajo. Son las 5 de la mañana en la colonia Rancho de Anapa. Mis pies se arrastran entre cortinas de coches viejos. Monstruos marinos de piel oxidada. Monstruos que amenazan con caerme encima. Coches que me parecen una fatal advertencia. Árboles que ya no están. Tampoco está mi padre en ese pueblo. Mi madre tampoco está. Mi madre murió al parirme. Ahora ya no me queda nada en ese pueblo. Solo en ese pueblo se queda ese perro negro. ¡Apaguen ese pinche Nextel! ¡Tírenlo por la ventana! Que siempre me seguía. Ese que siempre le aullaba al viejo Belice en donde mi difunta madre dejó guardado su vestido de novia. Ese perro melancólico era el Solovino. Pobre perro. Durante varios kilómetros siguió la camioneta en donde me llevaba Gabriel. Ese pobre animal nos siguió hasta que lo perdimos entre los cerros. Solovino nos siguió hasta que este árbol talado se alejó de su cerro. Eso soy. Soy ese último árbol que arrancó de su tierra la gente del mentado sanante. Soy un alma en pena por culpa de ese mentado sanante. Justo hoy se cumplen 2 años desde que salí de mi pueblo en la Mata Colorada. Ahora la Colorada se estaciona en el puerto de San Vicente, en plena Costa Grande, guerrerense, estaciono mi vida. Mis ojos se llenan de mar durante 2 años, pero durante 2 largos años cargo un nudo en la garganta. Y a pesar de que ya pasó 2 años, aún no olvido que mi padre fue cobardemente asesinado. Mi pecho todavía sigue lleno de tanto.
tantas dudas. Y sobre todo traigo cargando durante 2 años un jodido presentimiento. Presiento que Gabriel algo tiene que ver con la muerte de mi padre. Gabriel de Jesús sabe que desde hace 2 años traigo muchas preguntas que no me atrevo a hacerle. ¡Ya! ¡Sácalo! Me dice Gabriel, seguramente ya se empieza. ¿Por qué tú sí pudiste salir del pueblo el día que mataron a mi padre? ¿Por qué te saludaban y daban el paso los soldados y la gente del mentado sanate? ¿Trabajas para ellos? Eso me pasa. Por fin me hago de valor y se lo pregunto de frente. Me tienen todas. Pero él no dice nada. Date, golpe. Mi pregunta laboral la traga saliva y se me queda viendo fijamente. Entonces, la verdad que Susan se mete acorralado. Hubiera preguntado, yo me hubiera dado cuenta. Se me arrima de cerquita. Ustedes no la conocen para hablar así de ella. Gabriel me toma suavecito de los cachetes, como siempre. Me mira a los ojos, como siempre. Se me arrima más, como siempre. Me besa maravillosamente, como siempre. Me embriaga con su beso largo, como siempre. Y me enamoro de nuevo, como siempre. Lámina picada, oxidada, grafiteada, erosionada, quemada, destruida. Yo, así me confundo entre todos estos coches. Coches que son el reflejo de lo que Ciudad Juárez ha hecho conmigo. Acá mi alma es un triste yonque que se divide en 1000 pedazos. Acá mi alma y los yonques son una montaña oxidada que araña en el cielo. Acá, aquí por donde camino entre todo este miserable caserío de láminas, clarito alcanzo a ver el río Bravo. El río suena bravo, tal como la voz de Leonel. Clarito me acuerdo cómo conocí a Leonel. Él llegó allá, hasta el pueblo, allá en el barrial. Yo me estaba comiendo una naranja recién cortada de la huerta cuando llegó él. Y él con su voz, con su dulce voz, nos pintaba esta ciudad como las puertas del sueño. Decía que estábamos a un paso de cruzar del otro lado. Decía que del otro lado ganaríamos muchos dólares. Pronto Leonel llenó un camión de pasajeras con tantos sueños como los míos. La invitación iba dirigida a señoritas de apenas 15 años como yo. Mi abuela Rafaela le confió mi alma a Leonel, porque ella sabía que en el pueblo no había ninguna opción para mí. Le confió mi alma a Leonel y a una medallita de la Virgen que me dio. Mi abuela Rafaela me dijo que nunca me la quitara y que así siempre estaría protegida. No dejé mi medallita. La abuela Rafaela es la mujer más buena de la tierra. Se hizo cargo de mí desde muy pequeña porque mis padres, al separarse, querían dejar atrás todo lo que les recordara que alguna vez estuvieron juntos. Por eso se hizo cargo de mí desde muy pequeña. Pero ella decía que ya se sentía muy cansada y muy vieja. Y ella decía que Dios la llamaría pronto a rendirle cuentas. Ella veía con mucha tristeza que en el pueblo había mucha hambre y ningún futuro. Así que ella tuvo que decidir. El hambre nos hace tomar decisiones muy precipitadas. Y así, empujada por el hambre, fue que llegué aquí. Leonel nos dijo que tendríamos trabajo y techo asegurados al llegar a Ciudad Juárez. Cerca de 20 chicas y yo, las que trabajábamos en la maquila, vivíamos amontonadas en un departamento. A las otras 20 chicas se las llevaron del otro lado del pueblo, no sé bien dónde. Escogieron a las más bonitas para llevárselas a otro departamento. Dicen que trabajaban en cantinas. Dicen que se metían con hombres a cambio de dinero. Dicen que las tenían amenazadas con hacerle algo a sus familiares en el pueblo si no cumplían con lo que se les ordenaba. Eso dicen. A mí desde el principio, Leonel me dejó ahí. Me separó de todas. Me dijo que yo le gustaba mucho. Me dijo que yo era muy bonita. Me dijo que me quería para que fuera su mujer. Me dijo que me quería para que fuera la mamá de sus hijos. Que me cuidaría personalmente y que me alejaría del peligro. Por eso me dejó ahí con las chicas de la maquila. Clarito nos dijo que cada quincena pasaría por el 50% de nuestro sueldo. Que esa era la cuota para cubrir los gastos de la colocación y el traslado. Y que si queríamos cruzar del otro lado, donde también tendríamos trabajo y techo asegurados, la cuota sería la misma, pero por un año. Todas estuvimos de acuerdo. Todas aceptamos la cuota. A todas nos rendimos todas ante esos ojos de gato montés y su ronca voz. Todas caímos rendidas ante esos brazos fuertes llenos de tatuajes y de símbolos aztecas. Por eso me enamoré de él. Por eso, a los 2 meses, me embaracé de él. Entonces Gabriel me dice, ¿para qué se lo voy a negar? Sí trabajaba para el sanarte, pero renuncié el día que la conocí a usted, mija. Pero hoy, después de 2 años, por fin mi suerte ha cambiado. ¿Ves a esos 2 hombres que vienen llegando en su Homer blanca? Los de las armas largas, los que nos señalan. Esos son contrarios del sanarte. Esos andan queriendo controlar la droga en toda la Costa Grande. Esos me quieren a mí de su lado. Esos ahora serán mis patrones, me dice.
Dice que lo quieren porque conoce la sierra como la palma de su mano. Dice que lo buscan porque son sus amigos todos los medieros que siembran la hierba y la amapola en la sierra. Dicen que lo quieren porque sabe dónde los colombianos pueden dejar caer la coca desde la avioneta. Dicen que lo buscan porque son sus amigos todos los marinos y federales de la Costa Grande. Dicen que por eso él es su hombre de confianza. Yo no entiendo bien todo lo que me está diciendo mi Gabriel. Lo único que entiendo es que se me está abriendo una puerta a la venganza. Por eso, lo único que sé es que cada día estoy más enamorada de Gabriel. Por eso, me embucho un trago largo de su Buchanan's y luego le planto un beso largo, largo. Y pienso desde el fondo de mi corazón que Gabriel es mi hombre. Mi Facebook ahora es un muro de lamentos. Al margen de mis fotos, que parecen las fotos de un fantasma, se leen cosas desoladoras. No existe resignación, ni recuerdo ni olvido, solo un gran dolor. Dolor que se quedará tatuado en nuestras almas. Cuánto te queremos, cuánto te extrañamos. Qué vacío tan grande nos dejas. Esto ya no lo escriben mis contactos, solo lo mastican entre dientes. La rabia roba sus fuerzas. Se van a desmoronar mis contactos, un puño de tierra sus sombras son. Yo también me desmorono a bordo de esta minivan blanca, acá donde uno de los sicarios desgarra por completo mi blusa. Entonces el asqueroso sicario se lanza por mis senos. Con su hocico babeante se atraganta con mis senos. Leonel no era una persona de la cual uno pudiera sentirse orgullosa. Los tatuajes eran símbolo de la banda a la que pertenecía. Banda que traficaba con drogas y personas del otro lado. A veces llegaba muy golpeado, muy malherido, y venía conmigo a refugiarse como un animalito herido. Mientras yo lo curaba, se desahogaba conmigo. Me decía que a mí me quería bien. Y aunque yo sabía que tenía otras, también sabía que a mí me quería por encima de todas. El alma de uno se queda ahí, a donde entierran el ombligo de uno. Mi ombligo se quedó debajo de un árbol frente a mi casa, en la sierra. Ahora ya no existe ese árbol, ni mi alma. ¿Cómo voy a poder vivir en paz por estos rumbos si no tengo alma? Yo soy ese último árbol de la sierra que lo han hecho en trozos de leña. Leña para un cajón de difunto. Yo soy ese cajón sin alma que llevan directo al campo santo. Trato de pensar en otra cosa, en una idea feliz. Hay tan pocas ideas felices en mi cabeza. Estoy embarazada. Va a ser una niña, lo sé. Así le dije a Gabriel. Se lo digo luego de 2 años de estar viviendo juntos. Se lo digo mientras nuestros pies descalzos caminan frente a la playa de la piedra de Tlacoyanque. La piedra me mira con celo. La risa de Gabriel explota. Un mar que nunca se acaba es esa risa suya. Entonces Gabriel explota en una cascada de besos y abrazos. No hay cosa en el mundo que le diera más sentido a su vida que el hecho de ser padre. Pero ¿cómo le explico que ahora esa niña va dentro de un cajón de muerto y sin alma? Ahora ya no vamos caminando por la playa. Ya no hay ninguna piedra celosa. Ahora sigo descalza. Tengo tanto frío y no puedo abrir los ojos. Debo estar dormida. Cuando duermo la sangre se me hace hielo. A lo mejor estoy en duermevela. Por eso escucho con claridad lo que sucede a mi alrededor.
escucho cómo se acercan media docena de colibríes. Todos golosos me chupan la espalda. Trato de abrir los ojos y con dificultad alcanzo a ver esos colibríes con sus picos manchados de rojo. ¡Rojo sangre! ¡Sangre de mi espalda! ¡Mi espalda! Huerto de amapolas, donde esos malditos colibríes buscan saciar su sed. Estoy embarazada. Recuerdo con claridad cuando se lo dije a mi Gabriel. No se apure, mija. Esa niña va a tener la mejor de las vidas. Y con la misma emoción desparramándose de los ojos, siguió diciéndome. ¿Se acuerda de esos sinaloenses, los que nos toparon en su Homer blanca, los de las armas largas, los que le dije que venían enviados por un pesado de Sinaloa? Esos que me ofrecieron hacerme su socio. Esos que hasta un porcentaje de las ganancias en Halle me iban a dar. Justo cuando me está diciendo eso, me viene una punzada fuerte en el vientre. Ha de ser un mal presentimiento, pero disimulo. No quiero echar a perder lo contento que está. Y así de contento sigue diciéndome. Por eso ahora quieren que me reúna con el mero pesado allá por los rumbos de Morelos. No, no vayas, le digo. Tengo un terrible presentimiento. Hay gente que te tiene mucha mala voluntad. Ya ves que el mentado Zanate nomás anda buscando el momento para darte piso. ¡No vayas! Pero Gabriel de Jesús, con esa risa de mar sereno, me dice: no se apure, mija. Será cosa nomás de unos días para que me arregle con el patrón. Y luego usted, nuestra hija y yo, andaremos sentándonos en dinero. No se apure. La voy a dejar encargada con las esposas de mis nuevos socios, los sinaloenses. Si algo se ofrece, estas morras verán por usted. Estas morras tienen escoltas y protección de primera. No dice más. Me abraza, me besa y caigo ahogada en esa risa de mar azul en mediodía. De pronto, todo se pone negro. Quiero moverme, pero no puedo. ¿Por qué está tan oscuro todo? Ya se fueron esos colibríes que se embriagaban con las flores coloradas de mi espalda. Trato de abrir los ojos, quiero ver qué está pasando. Se escucha el aullido largo de una sirena de patrulla a lo lejos. Los perros ladran y aullan desamparados. Ya que oigo voces de hombres y pisadas acercándose, puedo entreabrir los ojos. Y descubro que al lado mío están los cuerpos balaceados de las esposas de los nuevos socios de Gabriel. Y ya muy cerca, una docena de hombres nos rodean. Han de ser judiciales, vienen armados, y un escándalo de clave salta de esos rayos que traen ceñidos a la cintura. Los cuerpos de mis compañeras empiezan a apestar muy feo. Esos cuerpos se empiezan a mosquearse y a llenarse de gusanos. ¿Cómo estará mi cuerpo? Debe estar bien. Yo creo que no estoy muerta. Yo creo que solo me quedé dormida. ¿Verdad que no estoy muerta? En eso, la media docena de judiciales anuncia por el radio su hallazgo. Y entre tanta clave, lo único que alcanzo a entender es: todas están muertas. ¡No! ¡Yo no estoy muerta! ¡Yo estoy embarazada! Eso quiero gritarles. Pero mi garganta es una laguna seca. Quiero hacerles una seña, pero esos judiciales levantan mi cuerpo y lo meten en una bolsa negra. Necesitaba llenarme la cabeza con tantos sueños y promesas para tener mi corazón. Decía que nos íbamos a ir juntos a Chicago. Decía que nos íbamos a casar y que íbamos a tener muchos hijos juntos.
Decía que íbamos a estar juntos por siempre, hasta que nos llenáramos de años, de arrugas, de nietos. Y yo me llenaba de tanta ilusión. Pero luego Lionel desaparecía cuando más ilusionada estaba. Y desde que me embaracé, fue que dejó de tocarme. Me daba la vuelta y se iba con las otras. Hasta que un día ya no regresó. Hasta que un día lo vi. Ahí, en la primera plana de un periódico. Tieso, sobre un charco de sangre. Con la cabeza de un lado y el cuerpo del otro. Con sus enormes ojos verdes abiertos de par en par. Mirando de frente. Con un boquete enorme en la altura del pecho. Con un boquete enorme en la altura del corazón. Luego me di cuenta que esa herida no iba a poderse curar jamás. Ese día, yo no regresé a la máquina. Ese día se me salió su hijo del vientre. Ese día se me salió el corazón del pecho y se me fue volando como una golondrina. Luego, desperté en una clínica. Luego ya tenía a José entre los brazos. José me miraba con sus ojos de gato montés. Me miraba con lástima y no con cariño. Después de que salí de ahí, ya no regresé al departamento con las chicas, ni regresé a trabajar a la maquila donde me metió a trabajar Lionel. Después de que salí de ahí con mi hijo recién nacido, mi corazón entre los brazos, me fui a buscar mi propio destino. Estaba hecha a pedazos. Ya no tendría con quién irme a perseguir mis sueños a Chicago. Ya no tendría quien darle el 50% de mi sueldo. Ya no tendría quien curarle las heridas. Ya no tenía cara para regresar a mi pueblo con un hijo sin padre. Ya no tenía sentido en la vida. 12 años han pasado desde que vi muerta a Lionel en un periódico. 12 años. Un suspiro. Y todavía te extraño tanto, Lionel. Adriana, 30 años. Está todo muy caliente por el futuro. Dale para las playas de Rosarito. Dale para los grupos de Popla. Por allá está libre el territorio. Por allá no hay ningún contrario. Teniéndose con una voz tan profunda como la misma barranca de la mundosa. Estoy emborrachada, me han escondado. Estoy tirada en la playa. ¡Habla! Sabemos que navegas en dos aguas. Dinos qué tanta información le pasaste al comandante aquel. Sabemos que este militar es tu amante. Sabemos que le das información de nuestros movimientos. Sabemos que vende tu lealtad a cambio de unas cuantas monedas. ¡Habla! Me dice el sicario que más tarde te hago esta noche. Yo quiero decirle que mis tiempos libres los dedico a pasear en bicicleta, a patinar, a leer, a ir de compras, a soñarme en la playa. Que mis tiempos libres no los dedico para estar con ningún amante, y menos para pasar información a un militar. Quiero decirles que me están consumiendo. Quiero decirles que el único militar que conozco y que conozco de lejos es un militar que se acuesta con la Marlene. Pero no puedo decirles nada. Estoy amordazada. Además, no creo que ahora a ellos les interese escuchar nada de mí. Ellos me han desgarrado por completo la blusa. Me lavan y me patean todo el cuerpo. Y entre nosotros, las olas bravas perfecto contra el viento. Las olas atemorizan con su riña contra el viento. Luchan en marcha de sus límites. Yo lucho, me resisto, las patadas en sus sicarios. Ellos están a punto de desnudarme por completo en esta playa llena de rabia. La violación y el aguacero son inminentes. ¡Está entrando norte! ¡Debe ser un huracán! Dice la mujer, mientras se carcajea y bebe cerveza. Ella ahora está al fondo de la playa junto a la mini bar estacionada, junto al águila que llena de caricias y de intrigas. Somos un espectador de mi desgracia y de pronto comienza a llover. Se desnuda por completo y yo ya no tengo fuerza para resistirme a estos sicarios. El cielo se cae en el suelo y de pronto hasta las entrañas del mar, media centena de calamares gigantes como de 1 metro de largo son arrojados a la playa, justo al lado mío, justo donde los sicarios me tienen sometida a su asquerosa lujuria. Los calamares vienen heridos, como yo. Los calamares se aletean en sus últimos estertores de vida, como yo. El águila saca un celular, de nada de luz, acaba los calamares y de pronto, ¡vámonos para Tijuana de nuevo! ¡Eso es cosa de diablo! Es una mala señal que esta playa se llene con calamares muertos. Aquí contradice su orden. Regresamos a Tijuana, a esta casa de seguridad del águila por los rumbos de la sierra de Cucapa. Allá, en la muerte vivió hace unos días. Allá, de la muerte cocina con sosa cáustica las víctimas que habrá de perder.
Clarito alcanzo a ver el cruce fronterizo. Desde aquí, clarito alcanzo a ver el Interestatal 10. El freeway que conecta a Texas con Nuevo México y California. Una delgada línea me separa del sueño. Pero para cruzar esa línea necesito mucho dinero para pagarle un coyote y cómo conseguirlo. ¿Será que me quedaré aquí atorada eternamente? Todo esto parece que lo rezo en la parada de la ruta. La parada de la ruta se empieza a llenar de sombras de las chicas que emergen de la arena. Todas vamos con miedo a la maquila porque todas sabemos que podemos desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Por eso todas nos juntamos como un solo cuerpo, para librarnos de la muerte. Los depredadores atacan a las presas que caminan alejadas de la manada. Aquí en la maquila hay niñas que desde los 13 años ya trabajan. Todas llevamos 10 minutos esperando la ruta. Y en esos 10 minutos, clarito vi pasar 3 veces la misma troca negra. Y en esas 3 veces, clarito vi el flash de una cámara de fotos. ¿Por qué nos toman fotos? Lo mismo pensé la semana pasada cuando en la fábrica nos fueron tomando fotos a todas las empleadas. ¿Por qué nos toman fotos esos supervisores? Estoy a punto de descifrar el misterio de las fotos cuando llega en la ruta. La ruta es un viejo camión que circula gracias a un milagro. Y es gracias a un milagro que he sobrevivido todos estos años a la trampa mortal de sus rutas. El camino de la vida no es largo. El camino de regreso a Tijuana es tan corto. Es tan corta la vida. Se despide de mí, mi amado Gabriel. Y aquí me tienen ya. En esta casa de seguridad del águila, donde los perros les ladran enloquecidos esas almas que se han quedado penando. Gabriel se sube a su troca, marca por fuego colorada y se pierde en la distancia. Estoy en el sótano, estoy muerta de pánico. En esta casa donde todavía se ven manchas de sangre salpicadas en las paredes. Y así que yo me quedo acá, en contra de mi voluntad, con las queridas de sus socios. Hermanita, seguro que si buscas en internet esta casa. Esas muchachas son como almas en pena. Seguro que la encuentras en algún blog de narcos. Esas muchachas guardan tanto resentimiento contra el mundo y contra el destino que les tocó vivir. Busca la casa en YouTube. Están tan vacías que no hay dinero que les devuelva la risa sincera a sus caras. Seguro que si buscas en YouTube asesinatos en la casa de Cucapa. Por eso es que todo el tiempo se la pasan tomada. Y si encuentras ese video terrible. Qué triste vida las de esas muchachas. El de las dos chicas que te dije que conocía. Qué triste vida la que me espera. Esas pobres chicas que te dije que fui a su velorio. Eso voy pensando mientras voy con ellas. Esas pobres chicas que te dije que velaron a cajón cerrado. Ellas y yo vamos solas, sin escoltas de armas largas. Esas pobres chicas que te dije que con un cuerno de chivo les partieron por la mitad su cuerpo. Voy con las chicas a bordo de un Jetta rojo de Dani. Y ahora me entero de dónde salió ese video. Rojo, del mismo color del infierno. Ese video fue tomado con el celular del águila. Les pregunto a las chicas que a dónde. ¿Dónde vamos? Ese mismo celular con el que ahora me graba en este sótano del infierno. ¡Al infierno! Me dice. En este mismo infierno donde se encuentran los mismos verdugos de aquellas chicas. El infierno es una cantina que está por los rumbos de Petatlán. Los verdugos tienen unas pinzas de mecánico entre sus manos. Una cantina en medio de la nada. Sujetan mis pies descalzos. Una cantina donde ellas pueden hacer y deshacer sin que nadie les diga nada. Los sicarios acarician las uñas de mis pies que recién pinté de blanco esta mañana y... Y allá vamos solas. Sin escolta. ¡Habla! Me dice sacando el lunga de los ojos un sicario. Allá voy sin que nada pueda hacer por cambiar mi destino. Dinos dónde se encuentra ese militar amante tuyo. Vamos directo al infierno a estas cuatro ánimas solas. Dinos dónde se encuentra ese comandante con el que nos traicionaste. Vamos. Me dice. Sin que nada ni nadie pueda detenernos. Entonces los sicarios sujetan con fuerza mis pies. Son como demonios las muchachas con las que me dejaron encargada. Los sicarios acercan las pinzas de mecánico hasta las uñas de mis pies y... El parque industrial me espera del otro lado de la ciudad. Me siento del lado de la ventana en la ruta. La ventana me deja ver un paisaje. Un paisaje desolado. Alcanzo a ver mujeres vestidas de blanco. Están muertas. Rezan, lloran, cargan cruces enormes. ¿Están vivas? ¿Son almas en pena? La ruta avanza por este camino de cruces. Está sembrado de cruces. Acá por Lomas de Poleo. En una brecha en la carretera Casas Grandes. Acá en la carretera Panamericana. Afuera vuelan exóticas aves. Aves hechas de partes de cuerpo humano. Aves hechas de partes de los cadáveres de las muchachas que han desaparecido por acá. Cráneos machacados, mandíbulas, coxis. Qué raras son las aves que vuelan acá afuera. Volto a ver a las muchachas que vienen conmigo en la ruta. Las miro para cerciorarme que ellas ven lo mismo que yo, pero ninguna de ellas mira hacia afuera. Todas ellas son como muertas en vida que miran de frente y tratan de no involucrarse con este mundo que afuera se llena de miedo. Regreso mi mirada a la ventana. La ventana me deja ver paisajes desolados. Alcanzo a ver un señalamiento de tránsito. Tienen escritas palabras extrañas. Ahorcamiento, acuchillamiento, violación, azotes, torturas, mordidas,
cuerpos calcinados, extracción de órganos, cercenamiento de diversas partes del cuerpo. Qué extraños son los señalamientos de tránsito en estos caminos de Juárez. La ruta aumenta su velocidad mientras el paisaje va cambiando en el camino. Ahora entiendo por qué nadie voltea hacia afuera. Y es que a lo lejos alcanzo a ver un restaurante incendiado. El miedo me golpea el pecho. Dos coches baleados llenos de muertos. Esquinas llenas de muertos frescos. Cabezas rodando en las avenidas. Hileras de tanquetas militares. Militares cayendo con la cabeza reventada a balazos. Miedo constante. Enjambres de policías federales. Federales cayendo con el pecho agujerado por ráfagas de cuerno de chivo. Tanto miedo que cae del cielo. Helicópteros volando bajo. Miedo en el aire. Explosiones de granadas que escucho a la distancia. Olor a miedo. Olor a pólvora. Miedo hasta la sangre. Miedo hasta las venas. Miedo que no duerme. Y luego a lo lejos, en un puente peatonal, un muchacho casi de la misma edad de José está colgado del cuello. Y lo acompaña una cartulina que amenaza a los contrarios. Las chicas que me acompañan beben muy apresuradas sus cervezas. Quiere despojarse muy pronto de su dolor. Parece que en mi recuerdo están colgadas imágenes de otro tiempo. Yo, por mi embarazo, solo pido una limonada. Ahí puedo ver esas fotos de mi Facebook. Que a la mesa me traen un vaso lleno de nostalgia. Miro con melancolía las fotos de mis pies descalzos jugando con la arena de la playa. Entonces me pongo a mirar a detalle la mesa de madera en la que estamos sentadas. Miro en mi memoria mis uñas recién pintadas. Y pienso en esos árboles mutilados que tapizaban los cerros de mi pueblo. Pero ya no habrá nuevas fotos de mis pies porque las mesas de este bar infierno me hablan con voces muy familiares. ¿Qué hicieron con mis pies? Estoy segura que la madera de esta mesa es de un árbol que arrancaron con saña de mi pueblo. ¿Qué hicieron con mis uñas? Puedo reconocer a los árboles que cortaron de mi pueblo. ¿Cuánto dolor? Clarito veo sus rostros llenos de dolor formándose en las vetas de esta madera. No sé qué quieren que le diga. Los gestos martirizados de esta mesa son tan parecidos a mis gestos. Yo no sé nada. Rabia, dolor e impotencia reflejan las ideas de esta madera. Ya no aguanto el dolor. Trato de buscar un rostro conocido en la mesa de madera en la que estamos. Tenemos formadas varias botellas de cerveza vacías. Me desmayo del dolor. Un rostro conocido que sobresale entre las vetas trata de decirme algo. Esto para una espectáculo que te gusta lo tan negro que he visto. ¡Vete de aquí! Me dice. Desde que la oscuridad se pone más negra aún. ¡Aléjate lo más pronto que pueda! ¡Sigue diciéndome! ¡Mexicaré de un cuchillo con el que pega una manzana roja! ¡Me dice que corra! ¡Tira las cafeteras de manzana en mi vientre! ¡La muerte te anda buscando! Me dice. ¡Estupe mi vientre desnudo! Entonces descubro que es el rostro de mi padre que trato de prevenirme. Entonces el sicario se da cuenta que ya desperté y que comienzo a moverme. Ya sabes lo que tiene que hacer para que hable, dice el águila. En eso, la mujer que viene sentada frente a mí se suelta en llanto. De su boca sale un enjambre de mariposas negras. Mariposas que tienen tatuada la cara de la muerte en la espalda. Y con un eco en su voz, se confiesa con su compañera de asiento. Y le dice que Ciudad Juárez ya ve un camino sin retorno. Que cuando se había visto que matara niños en nuestras calles. Que ya teme por la vida de su hijo. Que hasta ha tenido que dejarlo encadenado y que con todo el dolor de su corazón hasta lo deja amarrado. Pero es que ese chamaco nada más quiere andar en la calle. Y luego regresa con la mirada perdida y con las manos oliendo a solvente. Y que mientras ella se la pasa todo el día metida en la maquila, ese chamaco anda vagando como perro sin dueño por el barrio Alto Reino. Que se junta con unos a los que les dicen los barrios Azteca. La mujer se rompe en mil pedazos de llanto y angustia y le sigue diciendo a su compañera que ¿cómo es posible que José ande en esos malos pasos? Que es un niño de 12 años apenas. ¿Que cómo es posible que tenga tanto resentimiento guardado hacia ella? Dice que su hijo le contó que un día se le acercó un hombre, al cual los miembros de su banda le apodaban el diablo, que le llamó, le dio un billete de $20 y le dijo, mi tropa, los barrios Azteca y yo, te vamos a educar. Con nosotros vas a aprender las señales para sobrevivir en estos caminos de Juárez. Con nosotros vas a aprender a traficar, a secuestrar, a matar, a ser hombre. La mujer le continúa contando y le dice que su hijo le contó un día, en tono envalentonado, que ya disparó su primer escuadra 9 milímetros. Que los barrios Azteca están muy contentos con él y con los otros chicos que reclutan casi de la misma edad, porque son muy pequeños y se pueden colar casi en cualquier lugar y quebrar a los contrarios. Dice que su hijo le siguió contando que ha hecho cosas terribles, pero que no se arrepiente de nada. Dos hombres, con un corte de pelo como el de los militares, pero vestidos de civil, beben sin tregua en la mesa contigua a la nuestra. Vienen armados. Dicen que el Zanate es el dueño de este bar. Se lo dicen a unas muchachas que tienen sentadas en sus piernas. Les dicen que hace 2 días en Iguala un comando de cerca
de 30 hombres vestidos de afis los atacó en una reunión de ganaderos. Dicen que ese convoy de camionetas estaba liderado por una camioneta colorada. Dicen que de ahí mismo se llevaron secuestrada a la hija del Zanate en la camioneta colorada. Dicen que ya saben quién es el dueño de esa camioneta marca por Lobo Colorada. Dicen que el dueño de esa troca es un líder de 30 sicarios de la Costa Grande. Dicen que ya saben a dónde encontrar ese asesino. Los militares con espuma de rabia en su hocico dicen que el nombre del hombre que buscan es Gabriel de Jesús. Dicen que vive en Tecpan con su esposa y dos hijas. Dicen que ya están cerrando la pinza alrededor suyo. Hablan de un tal Gabriel de Jesús, tal como mi Gabriel de Jesús. Hace 2 días te despediste, Gabriel, y desde hace 2 días empezaron esas balaceras de las que hablan. Hablan de una camioneta colorada como la de mi Gabriel. Pero mi Gabriel no está casado. ¿O sí? Él no vive en Tecpan. Él vive conmigo en Atoyac. Aunque a veces se desaparece por días, pero él vive a mi lado. Hablarán del mismo Gabriel. Habrá dos Gabrieles y Jesús en la Costa Grande con el mismo enemigo en común. ¿Será posible eso? No lo sé. Pero se me clava una puñalada fuerte en el pecho. Siento que voy cayendo en una barranca muy honda. Nadie va a poder detener mi caída. Nadie podrá rescatarme, ni tú, Gabriel. ¿Sabe Dios en qué mundo lleno de mentiras andas metido, Gabriel de Jesús? La chica justo al lado mío le dice a su acompañante que sabe quién es la querida del tal Gabriel de Jesús que busca. Le dice que a cambio de unos cuantos dólares le dirá dónde encontrarla. La chica me señala todavía con un manojo de dólares en la mano y en un parpadeo se van sobre nosotras. A mí me dan un cachazo. ¡Ah! El mundo se pone más oscuro que la noche y no sé más de mí. Los sicarios me levantan como un perro muerto y me avientan en el interior de la minivan blanca, mientras que el águila atasca su nariz con un puño de cocaína que tiene sobre la mesa. No puedo creerle esa era el niño que perdió sus pasos y que ahora está colgado bajo el puente. ¿Será mi propia historia? La mujer que narra la historia voltea a ver mi cara de angustia. Tiene mi misma cara. Cada línea, cada seña, cada gesto. ¿Soy yo? ¿Entonces el niño que cuelga bajo el puente es mi hijo José? Las mujeres empiezan a murmurar como en un rezo. Poco a poco ese rezo se va convirtiendo en un grito de reclamo. Todas me reprochan por no haber cuidado los pasos de mi hijo José. Todas ellas son como muertas en vida. Todas ellas quedan reducidas a esqueletos llenos de arena en el desierto. El interior de esta ruta queda reducida a un desierto y ¡despierto! Por fin llego a mi destino. Finalmente checo mi tarjeta en United Technologies Automotives. Frente a nosotras gira un carrusel. En él viajan autoestéreos que nosotras tenemos que llenar de cables y de cintas de aislar. Suena un silbato. Es el silbato que anuncia la hora de la comida. El supervisor se me acerca. Hoy no me mira con lujuria. Me dice que tengo que ir a su oficina. Su mirada guarda una mala noticia. Hoy no es mi día. Debe de ser porque no traigo mi medallita de la Virgen para que me auxilie. Al recobrar el sentido, mis compañeras y yo estamos hincadas en fila en medio de un bosque de palmeras. Me patean el vientre. ¡No lo hagan! ¡Estoy embarazada! Les digo. Pero ellos se ríen a carcajadas y entre risas me preguntan por Gabriel, que a dónde está, que los lleve hasta él. De verdad no sé. A estas alturas no sé dónde puede estar. A estas alturas no sé de qué Gabriel me habla. A estas alturas para mí ese Gabriel de Jesús me resulta un total desconocido. A estas alturas siento que la muerte entra por mi vientre. Una lápida quebrada se aloja en mi vientre. Hay que reventarlas a todas, dice un sicario. Y como en una danza de tecuanes, los sicarios se sincronizan en una macabra danza de la muerte. Empuñan sus cuernos de chivo y entonces cierro los ojos. Mi mente es un álbum de fotos en blanco y negro. Y entre las fotos miro la risa de mar que no termina, que tiene Gabriel. Su beso largo en el puerto de San Vicente. Nuestros pies descalzos caminando frente a la playa de la piedra de Tlacoyunque. El vestido de novia de mi madre dentro de un viejo beliz. Los árboles de mi pueblo. Mi padre abrazándome. Mi padre abrazando los árboles de mi pueblo. El sol metiéndose lento en el fondo del mar. Una fogata en la playa. Gabriel de Jesús acariciándome. Gabriel de Jesús y yo fundidos en un beso largo. Todas esas fotos
vuelan en medio de un bosque de palmeras. Todas esas fotos se manchan con gotas rojas de sangre. Pero la última foto que miro es la foto en la primera plana de un periódico de la Costa Grande. Ahí aparecen 5 chicas acribilladas con cuernos de chivo. 5 chicas apiladas una sobre otra en una brecha en Loma del Toro. 5 chicas que reconozco. Yo misma entre esas 5 chicas me reconozco. Llego a la oficina del supervisor. Estoy junto con otras 9 chicas que son mis compañeras. Ayer terminó su contrato. Hoy están despedidas, dice el supervisor. De la boca del supervisor no sale ninguna otra explicación. Pero nosotras sabemos por qué nos despiden. Hoy, en el periódico local, salió una noticia que compromete por mucho a la fábrica. La semana pasada, una chica empleada de la fábrica como nosotras, de 13 años, fue la última en bajar de la ruta. Dicen que hace 10 días, el chofer la violó y la golpeó brutalmente. Y que creyéndola muerta, la fue a arrojar a una brecha a la carretera Casas Grandes. Pero esa muchacha de puro milagro pudo salvar la vida. Esa muchacha tuvo suerte y pudo vivir para denunciar a su verdugo. ¿Pero nosotras tendremos la misma suerte si nos topamos de frente con la muerte? Eso pensamos yo y mis otras 9 compañeras. Estamos pensando seriamente en denunciar a la empresa. Estábamos pensando seriamente en exigirle al gobierno y a la empresa más seguridad para nosotras. En eso estábamos, pero la empresa se nos adelantó y nos despidió. A las 9 recién despedidas y a mí nos dejan salir antes para cobrar nuestra liquidación. A lo lejos alcanzo a ver que viene la ruta. Hoy no es mi día. ¿Será que la Virgencita está sentida conmigo porque perdí su medallita de la Virgen? De repente, alcanzo a ver 2 cajones de muertos con llantas que aceleran el paso y se detienen justo enfrente de nosotras. En un parpadeo nos levantan, nos suben a una camioneta. Son unos como cholos, son los ventados Barrio Azteca. ¡Qué rápido sucede todo esto! ¡Qué rápido nos cae la desgracia encima ahí! ¡Moderna! Filoso cuchillo. Este enorme cuchillo cromado donde los relámpagos encuentran su reflejo. Reflejo que tiembla aquí, en los basureros de la colonia Triplano. En estos basureros conocidos como depósito de cadáveres de los mafiosos. Aquí en donde mi corazón se niega a dejar de latir, y su rabia por seguir latiendo, y se confunden con los truenos de esta tempestad que azota Tijuana. Aquí mi corazón late con fuerza aún, con un inminente ahínco late, que se confunde con las paladas de los sicarios en este basurero, y yo creo que ese hoyo ya debe tener como 1 metro de hondo, ¿no? Yo creo que ahí cabe bien la morra, dice el águila. Mientras que la Marlene juega con el viento y con esa gran bolsa de plástico negra y... Yo solo soy un inanimado manojo de miedo y pellejos tirados en el suelo. El águila con su descomunal fuerza me toma de la barbilla. Con su mano derecha me levanta del suelo y lleva mi cara a la altura de la suya y... De arriba de la camioneta, uno de ellos mira unas fotos. Son las fotos que nos tomaron la semana pasada en la fábrica. El que mira las fotos le dice al que parece ser el jefe. Estas son las viejas que nos encargaron, diablo. Sí, estas son las viejas, dice el diablo. Volteó a ver su pecho. En su pecho veo una medallita de la Virgen de Guadalupe idéntica a la que perdí. Pienso en mi hijo. ¿Dónde estará ahora? Yo no quería dejarme encerrado. Yo no quería que me odiara. Yo no quería que se convirtiera en estos que nos tienen secuestradas. ¿Será que José no era este niño que yo vi en la mañana? ¿Será que José no estaba en el cuarto? ¿Será que era su ánima en pena que me echaba en cara lo mala madre que he sido? ¿Será que José era ese niño que colgaba en el puente y que según yo vi en mis sueños? ¿Será que no estaba soñando y que me topaba con la cruda realidad de frente? ¿O será que ahora estoy soñando? Y entonces pronto me despertaré y estaré allá en el barrial comiéndome una naranja recién cortada de la huerta. Y entonces me despertaré y me estaré riendo de todo esto que simplemente ha sido una maldita pesadilla. Alguna vez, aquí hubo muchos árboles. Ahora ya no queda ninguno. Ahora yo estoy sobre una camilla dentro de una bolsa negra. La camilla con mi cuerpo sube una camioneta del CEMEFO. Vuela la camioneta por los aires. La cargan 4 ángeles con espada en mano. Vuelan los ángeles hasta mi pueblo, hasta Puerto Las Hoyas, hasta la riñonera de la sierra. Ahí donde alguna vez hubo tantos árboles, ahora ya no queda ninguno. Las cruces de madera que había en el camposanto también se las llevó el maldito fuego. Ya verás, viendo el hoyo que cavamos para ella, por fin habla. ¿No? ¿Y así quieres hablar, morrita?
Yo ya no puedo hablar. Quiero decírselo, pero en mi garganta solo hay un puñado de palabras atrapadas con la sangre que ya empieza a ahogarme y... El águila extiende la mano que tiene libre. Pásenme el cuchillo, dice. Y acercándome el cuchillo al cuello me dice: ¿Estás irte cortando la cabeza, morrita? ¿No? ¿Y así quieres hablar? En eso se escucha un trueno como salido del infierno. Sobre el trueno se empalma la carcajada descarada de la Marlene. Un murciélago plástico es esa bolsa que tiene la Marlene en sus manos. En eso, la sonrisa tierna de mi hijo. Mi hermana y sus manos de porcelana escribiéndome: ¡No te vayas! ¡Te vamos a extrañar tanto, hermanita! Las suaves manos de mi madre acariciándome mi pelo. La sonrisa buena de mi padre. Y mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. ¿Qué será de ti? Su miedo por las noches, su beso en mi mejilla, un abrazo con el amor más puro del mundo, su corazón latiendo en mi vientre, mi corazón débil latido, el dolor me abandona, el filo del cuchillo en mi cuello y... Luego el diablo pone una estopa húmeda en mi nariz, luego el diablo acaricia con sus manos mugrosas la medallita de la Virgen, luego se ríe, luego me toca, luego me mira con deseo, luego sus manos sobre mi cuerpo, luego me da un golpe en la cabeza y... Como alma en pena, ahora me paseo por donde dicen que algún día estuvo en pie mi pueblo, pero ahora es un océano colorado. Hectáreas de flores rojas se carcajean sobre lo que fuera el camposanto, la parroquia, las casas, el bosque. ¿Qué ha de sonada queda? Solo este océano colorado de flores de amapola. Estas malditas flores coloradas que se carcajean de mi desgracia. A las orillas del pueblo, en los rumbos por donde quedaba mi casa, ahora se mira un cerro devastado y en cenizas, con una alfombra de mariposas muertas sobre las cenizas. El viento les pega de lleno a las pobres mariposas, las quiebra en millones de pedacitos secos. Este lugar donde alguna vez hubo tantos árboles, ahora es el lomo seco de un animal muerto donde juegan los anates entre el polvo de mariposas muertas. Todo ha muerto en mi pueblo, como yo. Un trueno cae casi un metro de nosotros. El hoyo con casi un metro de profundidad ya tiene mi cuerpo sin cabeza. ¿Dónde está mi cabeza? Mi cabeza está en la mano del águila. La traidora de Marlene se acerca y me da un beso en la mejilla y... Mi cabeza ya está en una bolsa negra. Ya reposa un lado de mi cuerpo en el hoyo. El basurero está lleno de lodo. Y las baladas de lodo, la lluvia, el viento, el lodo sobre mí. No me entierren. No me entierren. Tengo tanto miedo. La imagen de mi hijo se incendia en mi mente. Sus ojos de gato montés se cierran para siempre. Luego yo me veo allá en mi tierra otra vez. Allá en el barrial, por los rumbos de Santa Leticia. Allá, corriendo en el atrio de la iglesia, ordeñando las vacas. Yo con 15 años otra vez. Comiéndome una naranja recién cortada de la huerta. Qué bonita es la vida. Qué bonito es despertar como si nada hubiera pasado. Me acerco al sitio en donde un día estuvo en pie mi casa. Y ahí, sobre los escombros, está echado el solovino. Mi pobre perro que se quedó esperándome. El solovino se da cuenta de que llego, comienza a aullar, me mueve la cola. El solovino sabía que tarde o temprano regresaría. Me siento al lado de mi pobre perro. Lo quiero acariciar, qué flaco está. Pero al hacerlo, el pobre solovino se desmorona, se hace polvo. Yo también me hago polvo al lado del solovino. Y del polvo, pronto emergen flores, encinos, socotes y oyameles. De las cenizas emergen miles de mariposas. Cesa la lluvia en Tijuana. Cesa el viento. Huele el águila ahí. Cuánta calma, cuánta oscuridad.
y quiero invitar a nuestro director, que es Guillermo Navarro. Guillermo, por favor. Y Luz está Diego. Bueno, pues hoy concluimos nuestra temporada. Muchas gracias a todos por venir. Y pues bueno, es todo. Muchas gracias.